¿Cuál es el ocejón? Bueno, chicos, ¿dónde vamos a ir? Al vado. Caminata muy así. ¿Por qué? Va muy después. Y ya podéis bajar. Mamá, no me agobies, ¿eh? Dame la mano. No. No te preocupes, que si eso te sube. Cuenta. Thank you.
plantas y vacas. Señálalo. Espera. Era grande, sí. Sí. No. De las caídas. Pues la rayita está bajando ahí, ahí en el medio, más o menos a mitad de la distancia, por ahí está el monte. Sí, sí, sí. Tú sabes antes, luego otra cosa, lo que hablamos, es que aparte de las huertas, la gente de todos los pueblos venía aquí al molino. Claro, por cada molina, o sea, cada fanega de pies que tú llevabas, por ejemplo, si tienes 50 kilos, tenía que dejar porcentaje. Era la entrada de aquí de un puertecillo de alguien particular, y eso de ahí había una pared, pero ahora ya no hay pared. Pero sí, este ¿dónde está el nivel del embalse hasta la iglesia? ¿Cómo para que la tengo? Esto es el cementerio, ¿no? Este es el cementerio. Ah.
antes venían a enterrar de la vereda, venían aquí. Ya veréis ahora la... Nosotros estuvimos, ya te digo, en el 92. Eran pequeños los chicos. Piedras son de la iglesia. Esas son dos voladizos. Las piedras esas que hay ahí son dos voladizos. Aquí, aquí, aquí. La firma antigua parece que es este año 1822, a lo mejor. Leche. Me has dado la vuelta y me he metido por las zarzas que me llegaban hasta aquí y ahora. Diego. Veo que pues aquí pone algo de 1822. No puede ser. Yo te digo que pone... Ya, pero no, 1820 no puede ser. No, hombre, el año no. Imposible. Pero el año no será. Qué bien está, ¿verdad? No. Yo he entrado, pero me da la vuelta que está por atrás lleno de muros. Y he dicho, voy a entrar aunque... La puerta. A ver. Como hacían los romanos, ¿eh? Ahí está, y mira, la cúpula esa, lo mismo. Ahí se mantiene. Por la noche vienen, tienes el saco de dormir, haces fuego ahí y por aquí al lado te pones el saco de dormir y ya está. Pues tú, espérate, adivina lo que tendrá esto. Poneros ahí, que os tiro yo una foto. ¿La sacristía que era esto? Sí. Ya ves que mis pas tenían, ¿no? No, mira, nada, eso. Al golpearlo... O sea, te imaginas... Un resto fósil. A ver, que rojo, perdón, que me equivoco. Que tiene la... Se ve por el de pasado ya. Te han metido por el lado, pero... No, pero que fíjate que estas son los vestidos. Oye, ¿y eso lo habrán hecho nuevo? ¿Alguien lo ha...? Sí, pero bueno, si lo han hecho, pero a lo mejor hace por el 50 o una cosa así. Ah, ¿tú crees? Hombre, ¿cómo que yo creo? Eso fijo, vamos. Hombre, está puesto no es de ahora. De antes de que se fueran, seguro. Sí. Y a ver, si la gente antes del 60, en el 60 se largaron de aquí los últimos. Directamente a la vereda. Claro, ¿por dónde?
¿Dónde de ahí vamos? O sea, que es como las radiales, la de Tokiski y la de pago. Pues van entonces paralelas. La de pago. Esa, esta, ¿no? El atajo. Ese es el atajo. Y la carretera. ¡Ya voy! Lo que estás comentando, la ruta esta es tipo así, como vamos ahora, ¿no? Claro, bueno, un poco de la calceta como yo. Solo arriba del todo, el borde acantilado, ¿te lo ves? Ahí. Y luego ya, esa es la zona peligrosa. Ahí se cayó un tal Cirilo cuando yo era pequeño, ahí, rodando las escaleras abajo, los ganchos abajo, y cayó 40 metros, 50 dando tubos. Por la noche con un borrico. Y el borrico, el hijo puta, se agachó, aguantando, pero él se soltó y se cayó. Y el borrico aguantando ahí, y no se cayó. Sí, parece inofensiva, Sí, un monte. Vende tú por ahí, a ver cómo. El día de los chortales.
better with my muscles than I am with my mouth. I work the fairgrounds in the summer or go pick fruit down south. And when I feel them chilly winds, where the weather goes, I'll follow. Pack up my traveling things, go with the swallow. Then I might get lucky. You win some, I might get lucky now and then. You win some. No, la casilla ahí cerrábamos las cabras antes, pero lo han hecho vivienda ahora. I wake up every morning, keep an eye on what I spend. Gotta think about eating, gotta think about paying the rent. I always think it's funny, gets me every time. I wonder about a happiness and money. Tell it to the bread line. But you might get lucky now and then. You win some, you might get lucky now and then. Yeah, you win some. If you've got a truffle dog, you can go truffling. You might get lucky now and then. You win some, you might get lucky now and then. No, no, hay que ponerle las grandes y sujetarlas porque si no con el aire. You win some. Primero de noviembre. Ahora ese, fíjate cómo está de bellotas.